En esta edición de Soluciones Productivas, conoceremos cómo a través de las herramientas que ofrece el software libre, podemos editar videos, fotografías y audios. Una de las consideraciones del Decreto 3390 establece que el software libre se desarrolle para el fortalecimiento de la industria tecnológica nacional. Son infinitas las herramientas que ofrece este sistema operativo. En el medio audiovisual se cuenta con una variedad de programas para la postproducción. Por esta razón, hoy te enseñaremos varias técnicas para editar con software libre. Y hoy vamos a hablar un poco sobre los diferentes programas y aplicaciones que están disponibles en lo que es distribuciones de software libre, como lo es Canaima, que es la distribución de software libre hecha acá en Venezuela, o como lo es Debian, como lo es Ubuntu, o bueno, como la mayoría de las distribuciones de software libre basadas en Linux, ¿no? Que ya traen una gran cantidad de programas para trabajar en audio, que son en estos momentos muy útiles, que se están usando en muchas emisoras comunitarias, en muchas emisoras alternativas y en muchos sitios de trabajo profesional, ¿no? Una vez ustedes tienen instalada cualquier versión, sea de Canaima o de Debian o de Ubuntu, ustedes van a encontrar acá un menú, aquí en la parte de arriba van a encontrar un menú de aplicaciones, donde van a encontrar uno en específico de sonido y video. Con una cantidad de aplicaciones, nosotros hemos instalado muchas de esas aplicaciones ya. Él normalmente viene con un set de aplicaciones básicas, pero como ustedes saben, se pueden instalar más aplicaciones a través en sistema, en lo que es la parte de administración. Hay un programa que se llama Synaptic, a través del cual se pueden instalar todas las aplicaciones que vamos a mencionar acá. Programas en software libre para la edición de audio. Tenemos el caso de Audacity, que es, digamos, el editor de video, el editor de audio más conocido, más utilizado. Es decir, es un editor de audio que nos permite cargar varios sonidos y trabajarlos y mezclarlos para hacer, por ejemplo, los micros que uno puede escuchar en una emisora de radio. Alba Ciudad 96.3 FM presenta... Proceso de edición. Audacity es un software que es capaz de grabar. Y con él puedo grabar... Puedo grabar mi voz sin ningún problema, y puedo utilizar Audacity después para manipular este audio que he grabado. Puedo, por ejemplo, cortar el audio, cortar aquello que no me interese. Puedo subir o bajar el volumen del audio. Como pueden ver acá, ponerlo más bajito. Puedo poner de repente una parte del audio que suene más bajo y otra parte que suene más alto. Es decir, manipular lo que es el volumen del sonido, ¿no? Puedo jugar también con lo que es el balance, lo que se llama el panning, que suene más por la bocina izquierda que la bocina derecha, si estamos hablando de audio en estéreo. Y tengo también lo que se llama multipistas. Multipistas es algo que me permite, por ejemplo, cargar en Audacity una canción o un segundo audio, que es lo que acabo de hacer aquí. En este momento yo acabo de cargar en Audacity una canción, que es, digamos, este segundo bloque, esta segunda pista que se puede ver acá, es una canción. Vamos a colocarla, vamos a ponerla a sonar un momentico. Y
Y yo puedo combinarla con el audio que grabé antes, por ejemplo, con el audio con mi voz. Y puedo utilizar... Eso me permite, por ejemplo, si yo quisiera, podríamos hacer grabar un locutor en este momento, podríamos grabar un locutor y, digamos, haciendo una narración sobre algo, sobre un evento o leyendo algún texto, y podemos colocar la música como una especie de música de fondo, lo que se denomina en radio una cortina, una música de fondo que permite así hacer audios mucho más amenos, ¿no? Con Audacity, obviamente, también puedo hacer cosas como editar el audio, mover una parte de una pista a otra para poder mezclarlos. Tengo una gran cantidad de posibilidades. Tengo además una serie de efectos de sonido. Muchos de ellos, bueno, tengo que instalarlos específicamente, ¿no? A través del programita este que les mostré antes, el Synaptic. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos una cantidad de efectos, por ejemplo, para amplificar, hacer reducción de ruido, por ejemplo, cuando un audio viene por un sonido con ruido de fondo, con ruido de tierra, etcétera, etcétera. Podemos colocarles reverberaciones, es decir, una especie de efecto de eco o un efecto de como si estuviéramos en una especie de salón muy grande, ¿no? Ahí sonó como si justamente ese es un efecto que lo colocamos allí muy rápidamente, como para que sonara como si estuviera en un espacio muy grande, ¿no? Bueno, la cantidad de efectos que tiene Audacity cuando ya están completamente instalados son gigantescos. Muchos de ellos son también específicos para músicos. Incluso también hay software para un poco para distorsionar la voz. Hay una gran cantidad de efectos de sonido que se pueden utilizar aquí en Audacity. En el mundo del software libre también existe un equivalente. Se llama Ardour, que es un software parecido a Audacity, pero que es todavía, digamos, más profesional, ¿no? Se utiliza... valga la redundancia, se utiliza en estudios de grabación. Si tuviéramos, digamos, una consola de estas digitales que tiene 16, 32 canales, en la cual llega una gran cantidad de músicos y conectan sus instrumentos para hacer una grabación, este es el software perfecto para utilizarse. ¿Qué otros programas del software libre podemos utilizar para editar audio? Para la transmisión a través de la web, es recomendable utilizar el software Internet DJ Console IDJC y el programa Conversión de Sonido para transformar el audio en diferentes formatos. Existe una gran cantidad de software libre que puede ser utilizado de forma muy profesional. Simplemente hay que adentrarse un poco en este mundo, igual que en cualquier mundo de tipo profesional. Hay que ponerse a estudiar un poquito el tema, pero se pueden lograr efectos de calidad muy, muy buena, de calidad muy profesional. En la próxima parte de Soluciones Productivas, aprenderemos a editar fotografía también en software libre a través del programa GIMP. Ya regresamos. Haciendo uso de la soberanía tecnológica nacional, en esta segunda parte de Soluciones Productivas, editaremos fotografías y conoceremos los diferentes programas que se pueden utilizar en el sistema operativo libre. Muchas personas no saben que la edición fotográfica, aunque parece una tarea, digamos que muy profesional, puede ser realizada con herramientas de software libre, que son en su mayoría también igual de profesionales. Siempre pensamos que solamente tenemos aplicaciones privativas o aplicaciones que no son de código abierto, y eso es falso. Cuando nosotros hablamos de software libre, hablamos de herramientas que son de libre distribución, de libre modificación y de libre uso. Eso lo único que indica es que al tener tu cámara, pues simplemente puedes hacer lo que quieras. En este caso en particular, voy a hacerles una pequeña demostración de la herramienta más sencilla, pero más poderosa, que es GIMP. En este caso, voy a abrir la herramienta GIMP, que es una herramienta de diseño, una herramienta que te permite editar fotografías, pero también editar gráficos. Es una herramienta bastante sencilla, como puedes ver acá. Y a veces uno dice, bueno, ¿esta aplicación será que es muy sencilla y tiene realmente todo el potencial? Pues sí. ¿Por qué? Porque es una herramienta que está diseñada específicamente para que tú tengas lo que necesites y lo que necesites como extra, pues aparezca simplemente después. Ahora bien, en este caso voy a abrir varias fotografías para hacerles una pequeña demostración. Vamos a hacer tres pequeñas demostraciones. En este caso, lo que yo digo que yo considero lo más sencillo para hacer en fotografía es cambiar los colores.
Cuando nosotros cambiamos los colores, a veces, bien sea que tomamos una fotografía en la mañana y queremos que parezca que fue en la tarde, o queremos simplemente cambiarnos el color de la ropa porque no nos gustó ese día. Nosotros simplemente vamos a abrir con, y abrimos con GIMP en este caso. ¿Bien? Acá yo tengo ya mi fotografía. Si ven, es una interfaz muy sencilla, pero me permite hacer cosas bastante alocadas. Digamos que vamos a manejar un poco los colores y en este caso puedo incrementar algunos colores de rojo, ponerla más morada, en fin. Hay cosas muy sencillas que se pueden realizar con este tipo de herramienta. Digamos que queremos colorearlo todo porque, bueno, queremos que parezca, qué sé yo, alien. Y tenemos también este tipo de modificaciones. Si nosotros simplemente queremos hacer algo más sencillo, que digamos, es cortar una fotografía porque quiero utilizar la cara para una foto carnet o quiero recortar a alguien que no quiero que aparezca en la foto, tengo aquí mis herramientas básicas. Tengo herramientas de corte, tengo herramientas de redimensión, tengo herramientas de rotación y un sinfín de otras herramientas simples. Tan sencillo como seleccionar y presionar Enter y puedo cortar mi fotografía. Digamos que eso es lo más básico que puedes hacer en GIMP. Pero no es lo único. Vamos a mostrar otro ejemplo. Y este es un poco más complejo. En este caso vamos a trabajar con ya una edición fotográfica un poco más compleja, que sería eliminar, digamos que imperfecciones de la piel o incluso eliminar imperfecciones de lo que serían paredes, pisos, fondos o cualquier cosa. En este caso vamos a mostrar cómo se vería una piel un poco dañada. Y con una herramienta bastante sencilla, yo puedo copiar las secciones que están, digamos, sanas de la piel y hacer una modificación de la piel. Vamos a ver si podemos eliminar acá. Vamos a hacerlo con esto también. Y no solamente tengo una herramienta, sino que tengo varias que me permiten hacer exactamente lo mismo. ¿Ven? Vamos a mostrar otro ejemplo, digamos que un poco más alocado. Y esta, bueno, digamos que a mí me gusta mucho salir a fotografiar, ¿no? Me gusta muchísimo salir a fotografiar y, bueno, digamos que captar esa naturalidad del venezolano de que tiene, que sale a hacer deporte, de que sale a eventos, de que se disfraza, de que hace muchísimas cosas. Y en este caso, bueno, digamos que hay una subcultura caraqueña y venezolana del amor al anime y al cosplay. Y, bueno, vamos a trabajar con esta fotografía. ¿Qué podemos hacer en esta? Bueno, digamos que yo quiero cambiar el color de la chica, o sea, el color del cabello y de todo eso. Pero yo digo, bueno, vamos a hacerlo a lo sencillo. ¿Por qué estoy pintando toda la fotografía si nada más quiero que cambie el color del cabello? Y bueno, digamos que la parte fácil de hacer esto, siempre hay una forma fácil, una forma complicada, y eso va a depender de cuánto tiempo ustedes estén trabajando con la herramienta y qué tanto les guste, ¿no? Pero digamos que simplemente puedo hacerlo a lo rápido y dejar el resto del fondo. ¡Ah, Santísimo Jesucristo! Bien. GIMP no solamente te permite hacer cosas de esta, ¿no? Sino que también te permite hacer incluso cosas más alocadas. Como por ejemplo, tenemos una gama de filtros que es súper amplia. Y en este caso vamos a usar un filtro de distorsión. Y, bueno, esperemos que salga bien. Podemos hacer distorsiones completamente, digamos que bastante raras, pero también podemos hacer modificaciones para mejorar ciertos rasgos. Programas en software libre para la edición de fotografía. Para aquellas personas que trabajan con cámaras profesionales y a veces ven el archivo RAW y dicen, bueno, ¿y qué hago ahora con este archivo que no es JPG y no me lo lee la cámara? Pues tenemos otra gama de aplicaciones que son justamente para fotógrafos profesionales, que te permiten trabajar con el RAW en bruto y trabajarlo como si fuese un negativo digital. Nosotros podemos ver acá en las herramientas de gráficas, podemos observar que tenemos herramientas como Darktable, ¿okay? Ven ver acá la cantidad inmensa de aplicaciones que tengo, ¿no? Y yo solamente tengo, digamos que un 20 o 30% de las herramientas que se utilizan, porque, bueno, son las que uso a diario, ¿no? Voy a mostrar en este momento una de las herramientas que me sirve para, digamos que, hacer un paneo rápido de todas las fotografías que tengo, ¿no? Y aplicarles cambios básicos, bien sea de temperatura, de contraste, de tono,
y bueno, cualquier otra modificación sencilla que necesite hacerlas por lote. Tenemos otras herramientas como Darktable, tenemos herramientas como RAW Studio, como UF RAW, pero al final yo diría que mi consejo, el consejo que les puedo dar es que verifiquen, o sea, y revisen. Lo bonito del software libre no es que existe una herramienta y esa es la herramienta con la que tienes que vivir y la que siempre vas a editar, sino que tienes miles de herramientas con las que siempre puedes experimentar y que en el dado caso de que no te satisfaga como herramienta, tienes una comunidad por detrás a la cual tú le puedes decir, oye, me gustaría que esta herramienta hiciese tal cosa, y esas personas muy amablemente van a formar parte de lo que ustedes como usuarios van a convertirse en una comunidad de software libre para esas herramientas libres. Para la edición de video, también el software libre ofrece gran variedad de programas. Si quieres aprender a utilizarlos y bajarlos en casa, no te retires y ya volvemos con más de Soluciones Productivas. La composición audiovisual puede ser procesada de forma profesional a través del software libre. Por ello, vamos a conocer cuáles son los programas que podemos utilizar para la edición de videos. En esta oportunidad les mostraremos algunos programas de edición de video no lineal, algunos de ellos disponibles en su gran mayoría a través de internet. Unos de ellos los podemos mostrar que son de trabajo sencillo, entre ellos se encuentran PTV, que por su interfaz se pueden hacer trabajos de edición continua de manera sencilla, y así son en su mayoría. Por ejemplo, Open Movie Editor también trabaja, aunque también trabaja con varias capas de audio y video, de las cuales hablaremos próximamente. También tenemos este, Project X, otro también un poquito más complejo de edición de video no lineal. Con el que trabajaremos hoy, usaremos el programa Cadence Live. Un programa bastante sencillo, disponible para la parte de distribución libre de Ubuntu y para Mac también disponible. Edición de video con el programa Cadence Live. Aunque mostraremos ahorita la barra de menú. Es la que está disponible en la mayoría de los programas del mercado del software. Aquí encontraremos cómo guardar, editar y manipular herramientas del proyecto. Está esta área del clip, donde colocaremos los clips del proyecto, cuando llamamos clip a lo que es video, audio o imágenes que queremos trabajar en el video. También tenemos el área de monitores, el área de monitor del clip, donde podemos visualizar cada clip que tenemos, el área del monitor de proyecto y el área de grabación cuando estemos grabando algún proyecto directamente de una cinta. Finalmente tenemos el área de la línea de tiempo, donde colocaremos los clips a ser editados. Proceso de edición. Ok, para comenzar un nuevo proyecto, iremos al menú Archivo y crearemos un nuevo proyecto. Aquí le indicamos dónde se va a guardar el proyecto. Buscamos la carpeta que queremos guardarlo. Yo utilizaré la misma carpeta que trae por defecto y le configuraré el perfil. Vamos a trabajar en definición estándar, que es DVNTSC, que es el sistema actual que existe para Venezuela. Y también colocaremos 3 pistas de video y 3 pistas de audio. Esa es la configuración inicial que existe, pero puede haber otras, incluyendo para alta definición, que también podemos trabajarlo aquí. Por ejemplo, aquí mostramos varios tipos de alta definición, tanto para nivel de América como a nivel de Europa. Le damos a aceptar. Y luego vamos a añadir los clips que queremos trabajar, en los cuales queremos trabajar. Entre estos clips vamos a agregar clip de audio y clip de video. Buscaremos en la carpeta de audio que tenemos ya creada una música venezolana en formato de software libre. También hallaremos unos videos. Empezaremos por entrevista y en la carpeta de la parte gráfica añadiremos la tapa del programa también. En nuestra área de clips, entonces, de allí escogemos la tapa del programa.
y la vamos a colocar en la línea de video 3, la que está más baja o más cerca de la línea de audio. Por los momentos utilizaremos la parte musical. Y traemos, jalamos del mismo monitor de clip el audio que queremos colocar aquí abajo. Lo vamos a colocar justo debajo del clip de video que queremos musicalizar. Lo que queremos realizar con este proyecto es una serie de entrevistas. Seleccionamos la entrevista e igualmente como hicimos ahora, buscamos el punto de comienzo y de fin de la entrevista. Igualmente hacemos clic sobre el clip que queremos escuchar y le damos play. Hola, mi nombre es Wolfo Mejía, integrante de la Selección Nacional de Esgrima. Bueno, básicamente lo que queremos es algo corto y por eso vamos a escoger nada más la presentación de la persona, en este caso. ¿Okay? Vamos al inicio del clip y vamos a colocar nada más el nombre de la persona que queremos, con la cual queremos colocar. Bien, igualmente, como en el caso anterior, le damos a la letra O y colocamos con eso la salida del programa, del clip. Y lo colocamos, lo jalamos desde el mismo monitor de clip a la línea de tiempo. Hola, mi nombre es Wolfo Mejía, integrante de la Selección Nacional de... Como pueden observar, aparece cortado el audio de la música. Para ello tenemos que, para solucionarlo y que quede estéticamente agradable, le colocamos unas transiciones de audio. Buscamos en la lista de efectos, seleccionamos en la parte de audio los que dicen fundido saliente y lo colocamos en el clip. Y podemos ver que baja de volumen. Esta parte que aparece en rosado nos indica desde dónde comienza y dónde termina el fundido. Y para editarlo, colocamos el cursor justo al inicio del fundido. Y nos aparece un botón verde titilante indicando que allí podemos empezar a editar el fundido. Si lo queremos más corto, lo podemos llevar hacia el final o si lo queremos más largo. En este caso lo queremos más corto. Para continuar la edición, vamos a colocar solamente la tapa de presentación la vamos a colocar de salida. Como cualquier otra herramienta, con el botón derecho tenemos un menú contextual y podemos copiar y luego más adelante lo podemos pegar. En este caso voy a finalizar el clip de video justo con el de audio. Muy bien, una vez que hemos finalizado el proyecto, lo que nos queda es exportar su salida. Y para ello vamos al menú, a la parte de procesar que nos indica aquí con el botón rojo. Aquí seleccionamos el tipo de salida que queremos. Como trabajamos en video estándar, igualmente vamos a hacer nuestra salida en video estándar. Y buscamos la carpeta donde queremos guardarle y le colocamos el nombre. Programas en software libre para la edición de video. La edición de video se puede realizar también en software libre a través de los programas Avidemuts, Kino, OpenShot y VideoCut. Hemos llegado al final de Soluciones Productivas, recordándoles que la distribución gratuita en Venezuela del software libre se encuentra a través de la página en internet canaima.softwarelibre.gov.ve. Le invitamos a explorar todos los programas que ofrece este sistema operativo para promover la libertad informática y fortalecer la soberanía tecnológica. ¡Hasta la próxima! We'll be right back.